Creo que es hora. Empezamos. ¿De acuerdo? Ya comenzó. Ok. Buenos días a todos, a todas. En el marco de la Fiesta del Libro y de la Rosa organizado por la UNAM, estamos a punto de comenzar el panel titulado Mujeres agrícolas, trabajadoras agrícolas en México y Marruecos. Bonjour à tous dans le cadre de la Fête du Livre et de la Rose, organisé par la UNAM. Nous sommes sur le point de commencer le panel intitulé Les travailleuses, pardon, agricoles au Mexique, au Maroc. Es un placer para mí presentar a las personas que van a estar en este panel. J'ai le plaisir de vous présenter les participants à ce panel. La doctora Lucy Crespo-Skuptova, del Colegio de Michoacán. Hola. Juana Moreno Nieto, de la Universidad de Cádiz. Mohamed, excusez-moi la mauvaise pronunciación, Bucheja, de la Universidad de Imsor, Oibitzor, Agadir, Marruecos. Lidia Metlan, de la Universidad de Bristol, Reino Unido. Y la doctora Adriana Sandoval Moreno, de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. Vamos a comenzar este panel. El orden del mismo es el siguiente. Vamos a tener para comenzar, el primer caso, el caso de Marruecos. Está con nosotros el Mohamed Bouchelha. Sí, bien. Saba. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, on commence? Gracias por el para comenzar. Sí, sí. Merci oui. À vous. Bah, tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir participer à cette belle initiative, celle de pouvoir échanger et discuter sur les deux cas de développement du salariat agricole entre le Maroc et le Mexique. Bon, mon intervention sera concentrée sur l'extension de l'agriculture capitaliste et comment s'est développé un processus de féminisation du travail agricole salarié au Maroc. Tout d'abord, on constate que le salariat agricole féminin au Maroc s'est développé avec la présence du protectorat français au Maroc, c'est-à-dire avec la colonisation et l'introduction du nouveau système de production agricole. Et ça s'est passé depuis les années 1930, la date de la colonisation qui a commencé en fait en 1912 au Maroc. Et on a constaté le passage des anciennes formes de rémunération qui étaient connues sous forme de khmasat, où les ouvriers n'avaient pas un statut d'ouvrier, mais un statut de métayer, et où il n'y avait pas encore la monétisation du travail agricole. Bon, en tout cas, l'arrivée des femmes dans le monde du salaire... D'accord, je vais traduire. Monsieur Mohamed, on ne voit pas votre présentation si vous voulez la remettre parce que. Mais je l'ai partagée, vous n'avez pas souhaité. Oui, mais je pense qu'il faut la repartager dans tous les cas. Tandis que j'ai fait la traduction. Bueno,
Profesor Mohamed Bouchelha agradece la invitación y la oportunidad de participar en este panel que pone en diálogo la cuestión de las trabajadoras agrícolas en Marruecos y en México. Su presentación se va a centrar en la extensión de la agricultura capitalista y del trabajo asalariado femenino en Marruecos. Se trata el modelo de producción capitalista en agricultura data del protectorado francés, de la colonización, el cual introdujo un nuevo sistema de producción agraria alrededor de los años 30, aunque la colonización empieza en 1912, pero fueron los años 30 cuando se introduce este nuevo sistema de producción. Lo que supuso el comienzo del trabajo asalariado agrícola. Antes de esto no existía la figura de los obreros o las obreras agrícolas. Lo que existía en Marruecos es lo que se llama jamasat, que es una figura de aparcería, es decir, las personas trabajadoras se llevaban un quinto de la cosecha. No existía el trabajo asalariado y el salario agrícola como tal. Ensuite, avec l'indépendance du Maroc, on a assisté à une politique agricole qui va accélérer la salarisation au travail agricole. Et ça s'est manifesté avec la politique des barrages surtout et la création des grands périmètres irrigués publics dans les années 70. Et ces périmètres vont accélérer ce processus de salarisation et l'évolution des effectifs dans la main-d'œuvre agricole. Juana? Seguidamente, a partir de la independencia de Marruecos en el 56, una serie de políticas agrarias, la política agraria del momento, va a acelerar la salarización de la agricultura. Hay que destacar de esta política, sobre todo la política de bagage, de presas, de pantanos, que se construyeron en los años 60 y 70 y a través de los cuales se constituyeron una serie de perímetros de regadío públicos, grandes perímetros de regadío públicos, que en el cual en los cuales conocerá su desarrollo la mano de obra asalariada en la agricultura. Depuis les années 80, maintenant, on a trois principales régions agricoles qui ont entraîné une féminisation croissante de la main-d'œuvre salariale féminine. Il y a la région de Berkane qui est au nord-est du Maroc, où s'est développée une agriculture intensive, spécialement agrumes et légumes. Le Gharb, que vous connaissez, Juana, bien, avec le développement de la filière des fruits rouges, et la région de Sousse, sur laquelle on va insister un petit peu plus, parce que c'est là où il y a la plus forte concentration en capitaux et en main-d'œuvre féminine. Seguidamente, a partir de los años 80, tras esta política, podemos identificar en Marruecos tres regiones agrícolas en donde se ha producido una importante feminización de la mano de obra agrícola. Son tres regiones de agricultura intensiva, entre las que se encuentran la región de Berkán, en el noreste del país, caracterizada por la producción de cítricos y horticultura. Seguidamente, la región del Gharb, de la que hablará posteriormente Juana, caracterizada por la producción de frutos rojos, y la región del Sus, en el sur del país, que es donde se va a detener más, pues es el principal polo agroexportador del país y donde se concentra la mayor parte de la mano de obra agrícola femenina. Oui. C'est dans le Sus où on a assisté à un contexte de l'émergence d'un nouveau capitalisme agraire à partir de la deuxième moitié des années 80. C'est avec la création du périmètre de Massa, où on voulait faire de périmètre ce qu'on a appelé un petit jardin de l'Europe, c'est-à-dire un périmètre dédié complètement au maraîchage exporté vers le marché européen. Cette phase est caractérisée essentiellement par le développement de cultures
s'observe. Et donc, on a assisté à un passage de la main-d'œuvre essentiellement familiale à au recrutement de la main-d'œuvre étrangère à la région et composée essentiellement de femmes. Eh, oui. En la región del sur, a partir de la mitad de los años 90, asistimos a la emergencia de lo que se ha denominado un nuevo capitalismo agrario. En el perímetro de Massa, también en esa región, se va a crear, se va a generar lo que se ha llamado la pequeña huerta de Europa. Pues es un perímetro dedicado exclusivamente a la producción de productos hortícolas para los mercados europeos. En este perímetro es donde, y con este desarrollo de esta agricultura, se produce un paso de la mano de obra familiar a la mano de obra asalariada. C'est depuis qu'on assiste à une délocalisation des entreprises étrangères, une sorte de mobilité des capitaux, et donc l'arrivée massive de la main-d'œuvre agricole dans la région. Ceci est dû au processus de la libéralisation du secteur, aux encouragements de l'État. Et ça a démarré presque dans les années 85 avec l'application du programme d'ajustement structurel, donc l'intervention des Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale. Oui. En este perímetro asistimos a la instalación de empresas de capital extranjero, de numerosas empresas de capital extranjero, y a la llegada masiva de mano de obra. Esto se produce en un contexto de liberalización del sector agrícola y de políticas que por parte del Estado han promovido la inversión extranjera, como son en los años 90, finales de 80-90, los planes de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Voilà, cette arrivée des investisseurs étrangers dans la région du Sousse, mais aussi dans le Gard, comme vous connaissez. Dans le cas du SUS, les investisseurs les plus importants sont les Français, avec plus de 80 exploitations actuellement, les Espagnols, mais il y a toute une nationalité, il y a les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre, la Slovaquie, l'Italie, la Belgique et d'autres pays. Cette présence des investisseurs étrangers va accélérer un mouvement migratoire ouvrier d'envergure dont les femmes, encore une fois, est la principale composante. La llegada de inversores extranjeros al SUS, pero también al GARP, como veremos más tarde, se está protagonizada principalmente por inversores franceses, que poseen 80 explotaciones, pero seguidos de los españoles, pero en realidad encontramos un elenco de empresas de distintos países, como los Países Bajos, Reino Unido, Bélgica, Italia, produciendo y exportando frutas y verduras. Y esta llegada de inversores extranjeros es lo que va a provocar un movimiento de gran envergadura, un movimiento migratorio interno de gran envergadura de la mano de obra, protagonizado o en el que las mujeres van a tener un gran protagonismo. Depuis donc, on constate une forte constitution des cultures intensives. D'abord les agrumes, avec actuellement plus de 45 000 hectares concentrés dans la plaine du Sousse, mais aussi dans d'autres plaines comme Brican, par exemple. Le maraîchage, plus de 20 000 hectares, dont 8 000 hectares de cultures saucères, principalement la tomate, mais aussi le bananier, et depuis quelques années récemment, l'introduction de nouvelles cultures, spécialement les fruits rouges, l'avocatier et autres. Toutes ces cultures sont ont beaucoup besoin de main-d'œuvre agricole, et spécialement, encore une fois, les ouvrières agricoles. Lo que se desarrolla en esta región del sur son una serie de cultivos en los que hay que destacar los cítricos para la exportación con casi 45.000 hectáreas, los cultivos hortícolas con 20.000 hectáreas, de las cuales 8.000 son bajo invernadero, y entre las que destaca el tomate,
entre otras, y otros cultivos como los plataneros, o nuevos cultivos como el aguacate y los frutos rojos o las frutillas, todos cultivos muy demandantes de mano de obra y de mano de obra femenina. Muy bien. ¿Es que vos veis la presentación? No. No. Parce que si des images, des photos y todo eso, c'est dommage, parce que... Ça serait... Tu peux réessayer, peut-être? Como avant, partager écran. Je sais pas si faut... No sé si hace falta una pregunta para la presentación. No sé si hace falta una autorización por vuestra parte. No. No, ¿verdad? Entonces, otra vez... Peut-être Mohamed encore partager écran comme avant. Porque dice que tiene fotografías, imágenes, que sería interesante bueno, verlas. Claro. Voy a partager. D'accord. A ver, no. Si ahora funciona. Sí, oui. Ahora. Oui, oui. Mohamed. Oui, parfait. Si on fait F5, ça sera écran complet. C'est bon. Voilà, et ça c'est une des photos qui montre un peu le paysage rural actuellement marqué par l'envahissement des cultures saucères. Perdón, esta primera foto pues refleja eso, como los invernaderos forman parte del paisaje rural en aquella región. En el sur. Mais aussi la région est marquée par une forte plantation des unités agro-industrielles, les stations d'emballage et de conditionnement. Excusez-moi, vous pouvez cliquer sur le bouton pour les présentations complètes? Pardon? Ah, vous pouvez cliquer sur le bouton pour les présentations complètes? S'il vous plaît. C'est pour voir un mot de présentation, Mohamed. F5. Oui, ah, parfait. Oui, merci. D'accord. Voilà, je dis qu'il y a en même temps, cette agriculture capitaliste a pu développer des unités agro-industrielles qui embauchent beaucoup de femmes, surtout des femmes dans les stations d'emballage. Voilà une carte de répartition spatiale de ces stations d'emballage dans la région. Elles sont concentrées dans la plaine de Stuka, vers le sud, le sud-ouest de la plaine, mais on le trouve un peu partout. Et il y a pratiquement 80%, plus de 80%, c'est la main-d'œuvre agricole féminine. Aparte de la producción agrícola, hay toda una agroindustria, una serie de empacadoras, ¿no? de unidades agroindustriales repartidas sobre todo por la llanura de Stuka, que es donde vemos la mayor concentración de unidades agroindustriales en el mapa, que los puntos en rojo, pero bueno, por toda la llanura del sur, pero principalmente en Stuka. Y estas unidades agroindustriales tienen una alta cuota de participación femenina. Un 80% de la mano de obra se estima que es femenina. El tipo de estación, generalmente, es dominado por las mujeres. Ce développement de la culture capitaliste a entraîné une forte migration de femmes ouvrières, c'est-à-dire qu'elles sont venues d'autres régions que dans le Sousse, et elles sont en majorité d'origine rurale, mais elles viennent des régions généralement pauvres, et elles trouvent dans le Sousse une opportunité de travail, et parfois même un certain refuge de leur situation sociale, comme les femmes divorcées, ou par exemple... les mères célibataires. El desarrollo de esta agricultura ha generado fuertes flujos migratorios muy feminizados. Un alto porcentaje de la mano de obra que viene al sur es de origen rural, un 77%, de regiones más pobres, de secano o del interior más pobres,
Y además, esta agricultura también presenta un refugio para mujeres solas o con situaciones sociales complicadas, como mujeres divorciadas o madres solteras. Voilà les différentes régions qui approvisionnent un peu de sources. Pratiquement, aussi bien ils viennent des régions côtières que des régions montagnardes du Moyen-Atlas. El mapa marroquí, en este caso, este mapa refleja el origen, las regiones de origen de las mujeres trabajadoras. Podemos ver que igual de las regiones cercanas en la costa, como de regiones de montaña, como el Medio Atlas. Le deuxième volet que se pose, c'est maintenant les conditions de travail et de vie souvent difficiles pour donner une idée un peu du quotidien de cette main-d'œuvre salariale agricole. Tout d'abord, le recrutement de ces femmes passe par les Mokaf, qui est un lieu de rassemblement public qui n'est généralement pas sécurisé. Et dans la région, on a des grands points de rassemblement qu'on trouve aussi bien dans le Sousse que dans le Seix que dans d'autres régions du pays. Le plus important, c'est que si le recrutement il se féminise, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qu'on donne dans ces lieux de recrutement. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de las condiciones de trabajo y vida que son difíciles para estas trabajadoras. En primer lugar, señalar que la contratación de estas mujeres se hace en lo que se llama en Marruecos el Mokaf, que son lugares públicos, espacios públicos, donde tradicionalmente, bueno, en el caso de los lugares de las zonas de agricultura, se va a contratar jornaleros y jornaleras, ¿de acuerdo? Es unos lugares que no ofrecen ninguna seguridad para las mujeres, donde son contratadas. Y estos lugares se han feminizado extremadamente en regiones como el sur, aunque existen en todo el país. Aussi, le mode de recrutement est marqué par le rôle du caporal transporteur, comme on trouve partout au Maroc, mais aussi dans tout le pays de la Méditerranée, en Italie, en Espagne, en Turquie, en Tunisie, partout. En Afrique du Sud, le rôle du caporal transporteur dans l'approvisionnement de la main-d'œuvre. Une des forces du caporal, c'est le transport, c'est qu'elle possède le transport. Alors, elle se permet des pratiques parfois dégradantes de la femme ouvrière. Otro elemento clave en el modo de contratación es el rol de lo que sería el encargado, intermediario transportista, por traducirlo de alguna manera. Es decir, son personas, son hombres que tienen un transporte y reclutan a las obreras y hacen intermediarias, o sea, haciendo intermediarios para los distintos productores agrícolas. Y se identifican numerosas prácticas abusivas y degradantes para las mujeres por parte de estos intermediarios. Cette année, on a mené une étude avec le ministère de l'Agriculture sur les moyens d'améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers agricoles. Alors là, on a trois grands mokofs dans la région et on voit qu'ils sont pratiquement tous dominés par les femmes. Et Tamira, Al-Qulaya et moindre Al-Taima. Este gráfico está hecho en el marco de un estudio que han desarrollado con el Ministerio de Agricultura para mejorar las condiciones de vida de las obreras agrícolas, de las jornaleras, y esto se refleja en realidad la feminización de los MOCAF, de los lugares de contratación más importantes de la zona, el Teima, el Colea y Itamira. Vemos que en rojo representa el número de mujeres y en azul el porcentaje. Bueno, sí, seguro. Una repartición por sexo. Rojo serían las mujeres y azul los hombres. Vemos una gran. Voilà le genre de mokaf à Itamira, par exemple, le lieu de rassemblement tôt le matin. Vous connaissez bien le coin de Juana. Et Lydia aussi, bien sûr.
Esta es una foto del MOCAF, de uno de los MOCAF, de lugares de contratación, en Altamira, un centro de, bueno, de la zona obrera de Stuttgart. Temprano por la mañana, la foto está tomada temprano por la mañana. Mais le, un des problèmes majeurs de, des conditions de travail et des ouvriers agricoles, c'est la question du transport, qui est un transport à haut risque. Et on constate qu'il y a beaucoup de moyens utilisés, mais en premier lieu, c'est le pick-up qui domine, avec presque 60% du cas, puis les camionnettes, les grands camions, et même les triporteurs. Esto con respecto a una de las cuestiones de gran relevancia e importancia para las obreras agrícolas y que entraña un alto riesgo para su seguridad es la cuestión del transporte. El transporte desde los lugares de contratación a las fincas y estaciones y empacadoras. Entonces, existen distintos medios de transporte, pero que no aseguran en absoluto la seguridad de las trabajadoras. Predomina el pick-up, las furgonetas pick-up, que tiene la parte de atrás descubierto, seguido de camionetas, camiones de gran tamaño y los triporteurs, que no sé muy bien qué son, no puedo traducirlo. En ahí está, mira, ¿sé cuál es triporteur, Boucherja? Oui. Les triporteurs, c'est quoi? Parce que je ne sais pas comment traduire. C'est un moto à trois roues. Ah, vale. Son como motos de tres ruedas. Vale, como motos de tres ruedas. Vale, d'accord. Je vais vous parler tout à l'heure peut-être sur les nouvelles initiatives actuelles, en cours actuellement pour améliorer les conditions de transport dans la région et au Maroc. Voilà les types de transport dominants actuellement. Le cas des pick-up, c'est l'insécurité et la surcharge. Y ahora va a abordar condiciones que están, iniciativas que se están tomando para mejorar las condiciones de transporte. Aquí tenemos imágenes de los pick-up, ¿no? Viendo la escasa seguridad y la sobrecarga también que estos camiones o estas furgonetas, estas pick-up suelen tener. Mais malheureusement, souvent aussi des accidents fréquents. Et chaque année, il y a quelques femmes qui meurent malheureusement dans les routes. Dans la région, transportant surtout des femmes ouvrières. Estas imágenes hablan, son de accidentes que cada año tienen lugar en las carreteras de estos enclaves agrícolas en las que mueren un cierto número, bueno, bastantes mujeres trabajadoras. Siempre hay diversos accidentes. Aussi, une des questions. Agaçant pour la femme ouvrière, c'est le harcèlement, qui est une pratique quotidienne. J'ai marqué même que ce sont des pratiques qui sont malheureusement banalisées actuellement à l'échelle internationale, on les trouve partout, au bassin de la Méditerranée, aux Amériques, en Afrique du Sud. Et c'est devenu un phénomène lié à la présence des femmes dans les filières des fruits et légumes. Chaque fois qu'on trouve des femmes qui travaillent dans les fruits et légumes, le harcèlement, malheureusement, elle est présente. Et les études de terrain montrer que le harcèlement il est quotidien, aussi bien dans le champ de travail, dans la rue, en prenant un taxi, malheureusement. Et là, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de campagnes de sensibilisation et la mobilisation de la société civile aussi pour pouvoir limiter un peu ce genre de pratique. Problemática que afecta a las trabajadoras agrícolas es la cuestión del acoso, el acoso sexual. Es una práctica extendida en escala internacional, no exclusiva de Marruecos, como ¿no? se ha visto en todo el Mediterráneo, en América, en África del Sur, y es un fenómeno transversal en la filial de frutas y legumbres, y verduras, perdón, vinculado a la alta presencia de mujeres. Leo la cita que es de entrevista, bueno, traduzco la cita que hay de una obrera, de una trabajadora agrícola. El acoso, yo lo sufro desde la salida de mi casa, pasando delante de la tienda o el café, tomando el taxi o el pick-up, en el camión, en el trabajo, a la vuelta. Uh,
parallèlement à l'extension de cette agriculture capitaliste qui était vue par ces ouvrières comme un moyen de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, malheureusement, on constate l'émergence de nouvelles formes de précarité. Et les études menées sur le terrain montrent que ces ouvrières mènent des conditions de vie très difficiles, surtout concernant les conditions de logement et les insuffisances en matière d'infrastructures de base. Aussi, on a enregistré des difficultés d'accès au système de soins, problème de la scolarisation de leurs enfants et aussi la question de manque de crèches. Excusez-moi le temps. Vous avez un minute. Une minute. Mais on y a deux. Je partage avec toi. Merci. Mais je vais traduire, c'est parti. C'est bon? Ay, perdón, ya se entendió. Ahora, perdón. El desarrollo de esta agricultura capitalista, aunque ha sido visto, ¿no?, por los mismos trabajadores y trabajadoras como una forma de mejorar sus condiciones de vida, entraña la emergencia de nuevas precariedades relacionadas con las condiciones de alojamiento, con una falta de infraestructuras básicas en los lugares y pueblos de alta concentración de obreros y obreras agrícolas, con las dificultades que enfrentan estas trabajadoras y trabajadores muchas veces para dar respuesta a sus necesidades fundamentales, dificultades de acceso a la escolarización de los hijos, falta de guarderías. Voilà le genre d'habitats qui sont attachés généralement dans les stations d'emballage, à l'intérieur des chambres, qui sont partagées par plusieurs femmes en général. Et là, la nouvelle habitation, le cadet Amira, où il y a des petites maisonnettes. Mais aussi, ce sont des femmes qui luttent pour améliorer les conditions de vie, des femmes qui s'engagent de plus en plus dans la vie syndicale de la région. Et je termine par cette photo d'espoir pour ces femmes qui souhaitent toujours améliorer les conditions de vie et de travail dans la région et au Maroc. Et merci. Las imágenes que he mostrado, en primer lugar, mostraban los alojamientos en los sectores que son alojamientos anexos a las estaciones de embalaje que a veces las empresas ofrecen. Y las imágenes del interior de las habitaciones también corresponden a estos alojamientos que son compartidos por varias mujeres. Luego hemos visto una foto de construcciones, de las nuevas construcciones que se están generando en los pueblos, en aquellos pueblos en los que se concentra un alto porcentaje de obreras agrícolas. Y luego también hemos visto imágenes de mujeres sindicadas, porque es verdad que existe que estas mujeres, a pesar de estas condiciones, cada vez se organizan más, se conoce una creciente sindicación y luchan por sus derechos y por mejorar sus condiciones. Y quería acabar la presentación con esta foto un poco de esperanza de las mujeres, ¿no?, luchando un poco por mejorar sus condiciones de vida. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shukran Mohamed, pour votre participation, car elle nous fait réfléchir à l'influence du capitalisme au-delà des frontières. Aussi qu'on sait que la fragilité du travail des femmes dans ce nouveau contexte du travail néolibéral. Comme vous pourrez l'entendre, on comprend, dans la participation suivante en provenance du Mexique, la situación del trabajo es similar. Muchísimas gracias por su participación, Mohamed. Muchas gracias. Esto nos hace reflexionar sobre la influencia del capitalismo más allá de las fronteras, así como de la fragilidad laboral de las mujeres en este nuevo contexto laboral neoliberal. Y como él puede ver en las siguientes presentaciones que vamos a tener provenientes de México, la situación del trabajo es similar. Muchísimas gracias. Merci beaucoup, Mohamed. Merci beaucoup.
La persona siguiente va a ser, en este caso, Juana. Muchísimas gracias por la traducción. Merci pour le. Merci beaucoup, Juana. Merci beaucoup. Ajá. Y Juana Moreno Nieto de la bellísima ciudad de Cádiz y la Universidad de Cádiz. Y su presentación, adelante, por favor. No quito más tiempo, estamos justo sobre tiempo. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Yo ahora paso a presentar el caso de un enclave exportador en el norte de Marruecos que Mohamed ha mencionado, que es, bueno, yo me centro en el perímetro del Lucus, pero sería la zona del Lucus y el Garb que concentra la mayor parte de la producción de fresas y frutos rojos para la exportación en el país. Bueno, antes de comenzar me gustaría agradecer a las organizadoras por la invitación y la propuesta, porque creo que es muy estimulante y muy acertada este diálogo, ¿no?, entre lo que ocurre en México y lo que ocurre en Marruecos. De hecho, para las investigadoras de aquella parte del Atlántico, investigadores, la literatura temprana y abundante que se ha hecho en México ha sido siempre una referencia muy inspiradora para abordar el tema del jornalerismo y la feminización del trabajo. De hecho, que me gustaría aprovechar para rendir homenaje ahora a la profesora Sara Lara, del Instituto de Investigaciones Sociales, que tanto ha aportado y tanto ha contribuido a este campo, ¿no? Supongo que lo iremos viendo, pero me parece también muy acertado poner en relación lo que ocurre en Marruecos y México, porque creo que son territorios que comparten mucho por su posición que ocupan en las cadenas agrícolas de valor, ¿no? Marruecos, igual que México, está al sur de una de las fronteras más desiguales del mundo, como ha mostrado Mohamed también. Todas las políticas, los planes de ajuste estructural y todas las políticas liberales, neoliberales, sobre todo los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y las políticas de promoción de la inversión extranjera, han facilitado la instalación de empresas multinacionales especializadas en la producción y exportación de frutas y verduras para el norte, para Europa, ¿no? De hecho, hay empresas muy importantes en el sector de los frutos rojos, como Driscoll's, que podemos encontrar tanto en México como en Marruecos, como en el sur de España, ¿no?, con esta complementariedad que buscan de territorios y de calendario. Y pero sobre todo porque creo que los enclaves agroexportadores en Marruecos, y ya las compañeras de México me corregirán o me complementarán, pero ocupan lugares muy periféricos en las cadenas globales de valor, ¿no?, y están muy especializados dentro de esta cadena en la producción, la fase de producción y acondicionamiento, que son muy intensivas en trabajo y concentran poco valor añadido dentro de la cadena. Es decir, están muy basadas en la explotación laboral, como hemos visto con la presentación de Mohamed, y la apropiación de recursos. Pues en efecto, creo que analizar el trabajo y la feminización del trabajo en estos sectores no implica tener en cuenta, como decía la compañera Nimsi también, cómo las dinámicas globales, ¿no?, del capitalismo global y de la agricultura global se articulan con los procesos que ocurren a nivel local, los procesos específicos, ¿no?, y cómo estos ya de una manera u otra atraviesan y moderan la vida y los trabajos y las experiencias de las temporeras. Bueno, por pasar ahora al caso de los frutos rojos en Marruecos, mi presentación lo que va a perseguir es analizar la organización del trabajo desde una perspectiva feminista en esta agricultura. Concretamente, me voy a centrar en identificar las relaciones y prácticas que subyacen a una segmentación que vamos a ver por sexo que existe en el mercado laboral, también, pero también por edad y estado civil, ¿vale? Y cómo estas desigualdades de género son utilizadas en el disciplinamiento y control de la mano de obra, y ver cómo marca esto las experiencias de las trabajadoras. Simplemente aquí mostrar la zona de producción de fresa en la zona costera del norte de Marruecos. Si veis en el mapita pequeño, pues sería la costa noroccidental de Marruecos, donde está situada el enclave objeto de esta presentación. El sector de la fresa, pues, se desarrolla en Marruecos a finales de los años 80, producto en un primer momento de la deslocalización de empresas españolas y actualmente con unas 3.500 hectáreas más, y ha conocido la incorporación de la producción de frambuesa, arándanos y otros frutos rojos. Es una agricultura altamente globalizada y que genera muchos empleos. Genera unos 20.000 empleos por temporada, de los cuales alrededor del 80% son ocupados por mujeres. Es un mercado de trabajo también muy feminizado. Se trata de un mercado laboral que ofrece largas temporadas. Se trata siempre de una agricultura de contraestación, de fuera de temporada,
temporada de hasta 9 meses y demanda y no está mecanizado, ¿no? Por lo cual demanda mucha mano de obra. Aquí vemos en las fotos mujeres recogiendo fresas y acondicionando fresas en las empacadoras. Esta agricultura que se inserta en una cadena global de agrícola de valor, como decía, se inserta en una cadena controlada sobre todo por la distribución comercial europea y la industria agroalimentaria, porque también se produce mucha fresa congelada, que van a imponer precios y condiciones. Y en este contexto, como en otros, el factor trabajo constituye la variable de ajuste, ¿vale? Por la que se busca la rentabilidad y la competitividad de los cultivos. En el caso del sector fresero en el lucus, hogar se ha conseguido a través de dos procesos. El proceso de deslocalización productiva hacia el sur, de empresas del norte, y el empleo de colectivos que ocupan posiciones desaventajadas, en este caso, de mujeres muy jóvenes de origen rural procedentes de la región. Esto es muy diferente a lo que vemos en el sur, que son mujeres migrantes, ¿vale? En el sur del país. Se trata de mujeres que residen en un radio de unos 60 kilómetros a la zona que hay un sistema de transportistas y intermediarios que las llevan y las traen a sus casas, entre sus casas y los lugares de trabajo diariamente, lo que puede llegar a sumar hasta entre 1 hora y 2 a las jornadas laborales por trayecto. Al igual que hemos visto en el caso del SUS, la problemática de los accidentes laborales, de los accidentes de transporte, es letal. Como os decía, se trata de mujeres muy jóvenes, pertenecientes al mundo rural marroquí, que concentra la mayor parte de la pobreza del país, generalmente sin estudios. A diferencia de lo que veíamos en el caso del SUS, y en ese sentido me voy a apoyar en lo que ya ha mostrado Mohamed Bouchelha, estas mujeres proceden en gran medida de hogares semiproletarios y a menudo conviven con familias extensas, diversos núcleos familiares conviviendo en la misma unidad. Esto es importante porque, como señalaba Wallerstein, esto facilita la aceptación de bajos salarios y posibilita la reproducción de los hogares en un contexto en el que los salarios en la agricultura intensiva son insuficientes. Habría que aportar a esto una perspectiva feminista para ver cómo las posiciones que estas mujeres ocupan en estos hogares y la división sexual del trabajo impacta cómo se incorporan al mercado laboral. Lo que tenemos en el sector del lucus, y bueno, señalar que los datos que tengo yo de este trabajo son un poco antiguos, pero creo que las principales tendencias se mantienen, ¿de acuerdo? Que no lo he dicho al principio. Pero bueno, lo que ocurre en el sector de la fresa es que tenemos un mercado de trabajo segmentado por sexo y también por lo que llamaríamos edad social. Edad social hace referencia, siguiendo a Eva Rosa Anders-Evers, a la articulación entre edad y estado civil. Es decir, tenemos en los campos agrícolas jornaleras muy jóvenes, incluso por debajo de 15, que es la edad legal para trabajar, y mayormente solteras. Y en la agroindustria, sin embargo, es más habitual encontrar mujeres mayores de 30 años y casadas, aunque la franja de 18 a 30 sea la mayoritaria en ambas, ¿no? Y edad social, la edad social es la articulación entre edad y estado civil y es uno de los ejes de Marruecos de estratificación, de diferencia de poder y estatus entre las mujeres, junto evidentemente a la clase o el territorio en el que residen. Pero esto es interesante. Y en cuanto a las razones por las que esto ocurre, están relacionadas con distintos factores, pero hay una muy importante que emergía en todas las entrevistas, es que las trabajadoras, el trabajo en los campos está muy mal considerado para las mujeres casadas. No sé si habrá algo parecido así en México, pero en este contexto, Fátima, por ejemplo, que es la madre de una obrera agrícola, nos relata que a ella le gustaría trabajar en la fresa, pero que está muy mal visto, que está muy mal considerado socialmente, ¿no? Que solo las mujeres divorciadas, viudas o solteras trabajan. Todo está relacionado, según Fátima, con el acoso, se les acusa de mantener relaciones con los jefes, la puesta en cuestión de la respetabilidad de las mujeres y con las violencias verbales que utilizan generalmente los capataces varones contra las trabajadoras agrícolas, ¿vale? Algo que no sería tolerable. Esto debemos entenderlo en un marco en el que
el obrero femenino, o el trabajo obrero femenino en Marruecos está mal considerado. Las mujeres obreras se ven generalmente puesta, en cuestión su respetabilidad. ¿De acuerdo? Esto está vinculado con que su trabajo en el exterior constituye una ruptura con lo que sería la ideología sexual dominante, ¿no? que establecería una división sexual del trabajo y del espacio diferente, que aunque no se cumple porque las mujeres en Marruecos de clases populares han trabajado tradicionalmente fuera del hogar y ahora mismo en los sectores punteros de la globalización están muy presentes, sí sanciona y sí marca la manera en que se perciben sus trabajos y en que éstas se incorporan al mercado de trabajo. Ahora, hay diferencias según el tipo de trabajo, las condiciones en las que se desarrolla o, por ejemplo, la posición que se ocupa en las familias, ¿no? Como veíamos, las divorciadas y solteras y las mujeres casadas. Por señalar un poco esas diferencias también en condiciones laborales que hacen que sea más aceptable para las mujeres casadas el trabajo en los almacenes, pues señalar que aunque es un sector que se caracteriza, igual que el del SUS que hemos visto, por un incumplimiento, ¿no?, generalizado de los derechos de la legislación laboral, vemos que en los campos el salario es mucho más bajo, es un jornal, la no declaración a la seguridad social está generalizada, se trata de un trabajo que dura más meses al año, y se caracteriza también por la presencia, importante presencia de violencias verbales de los capataces varones, ¿no? En contraposición, y espero haber puesto bien la traducción a pesos, el salario en los almacenes, el salario mínimo en los almacenes, que muchas veces hay que decir que no se respeta ni en el campo ni en el almacén, es un salario por hora y se llega llega a ser bastante más elevado que en los campos. Pues que en los periodos altos de la campaña se realizan jornadas muy largas de trabajo. Depende de la empresa, pero hay un mayor porcentaje de empleo declarado en la agroindustria. Y también hay que decir que las cadenas de mando son más feminizadas, las encargadas son muchas veces mujeres, por lo cual no existe esa exposición a violencias verbales por parte de los varones. También es un trabajo más estacional, de 3 a 6 meses al año. Veremos que esto es importante para las trabajadoras casadas. Dicho esto, comparto totalmente con Mohamed, y ha sido algo muy emergente en el trabajo con estas obreras, el acoso sexual es transversal a todo el sector, ¿vale? Y es una problemática de las que afecta a las mujeres tanto de campos como almacenes. ¿Qué tenemos? Pues, como decía antes, aparte de que según la posición que ocupan las mujeres, su trabajo está mejor o peor considerado, tenemos también que las trabajadoras desarrollan diferentes estrategias para amortiguar la ruptura que pueden implicar sus trabajos. Las casadas tienden a presentar su trabajo, principalmente los almacenes, como una actividad complementaria a lo que sería el trabajo de cuidados. Ello les permite hacer más aceptables socialmente esos trabajos y no poner tan en cuestión la figura del marido como ganapán o breadwinner, ¿no? De ahí que también, aparte de las condiciones laborales, esta temporalidad les resulte más apropiada para hacer más legítimo y aceptable socialmente su trabajo, como decía. Por otro lado, las mujeres solteras que se emplean en el campo perciben, todas las trabajadoras con las que he tenido contacto, percibían su trabajo como una actividad transitoria hasta el matrimonio, ¿de acuerdo? El matrimonio les aparece para estas mujeres como una posible vía de ascensión social, adquirir mayor estatus, con suerte, una mejora económica, algo que el trabajo obrero no ofrece, ¿no? Una posibilidad de ascensión social. Y además, lo consideran como una posible salida de esas condiciones de bajos salarios y gran precariedad. Y les permitiría, pues, asegurar su estatus. Entonces, lo que yo quería mostrar es como un poco como los factores, además de los factores materiales, los factores ideológicos, juegan papel en cómo se incorporan estas mujeres al mercado de trabajo, porque esta presentación de sus empleos como una actividad transitoria o complementaria a su trabajo presente o futuro de cuidadoras o de madres y esposas, hace que sus empleos sean más aceptables socialmente. A diferencia de otras trabajadoras migrantes, el colectivo de las mujeres de la fresa no es un colectivo estigmatizado socialmente. Pero a su vez trae consigo, y esto está señalado por otras autoras en otros contextos bastante diferentes, que no se les pueda reconocer o que impide su reconocimiento como verdaderas trabajadoras, lo que erosiona sus posiciones en el mercado laboral, ¿no? Facilitaría una aceptación de las condiciones laborales
precarias y los bajos sueldos, pensando que es una actividad temporal o transitoria, y merma su capacidad de negociación. Incluso plantearía la hipótesis, que junto con otros factores, evidentemente, de corte sociohistórico, esta desidentificación por parte de las obreras de la fresa con su trabajo dificulta la organización colectiva y contribuiría a explicar, junto con la baja edad de las mujeres, el carácter semiproletario de los hogares, seguro, pero contribuiría a explicar la baja sindicación que existe en el sector fresero con respecto a otros sectores agroexportadores, como hemos visto, como es el caso de Susmasa, ¿no? El sector de Susmasa. Y yo creo que me voy a detener aquí, les agradezco mucho su atención y luego pues, ya en el debate podemos seguir dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Es interesante esta estigmatización que existe del trabajo femenino en Marruecos y también la necesidad, a pesar de esta estigmatización, la necesidad de su existencia para un mercado agrícola por su bajo coste laboral. Muchísimas gracias. Entonces, la siguiente persona sería Lidia Medland de la Universidad de Bristol en Reino Unido. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Buenos días a ustedes en México. Y voy a compartir mi pantalla antes de todo. A ver. Y a ver si. ¿Lo ven bien? Sí. Perfecto. Ok, pues muchas gracias por la invitación y también es un gran placer estar aquí con Juana y también Mohamed Bouchelka, que no se han mencionado todavía, pero nos encontramos haciendo un trabajo de campo juntos en el invierno de 2016. Entonces, muchas gracias por reunirnos juntos a hablar de este caso que conocemos los tres. Yo quiero solo dar unos apuntes más sobre el caso del SUS, el sur de Marruecos, así que esta presentación realmente es muy apoyada por la introducción de Mohamed Bouchelka antes. Vale, entonces, primero, básicamente quiero hacer tres contribuciones o hay tres puntos a hablar. Lo primero es la producción de tomates dentro de un mercado internacional, situar el caso y mi vínculo a ello. Luego, como el trabajo de las mujeres y algunas contradicciones inherentes en ello. Y por fin, algunas dinámicas que yo identifiqué o que como yo he empezado a pensar en algunas de las dinámicas de resistencia que vi mientras estuve en Marruecos. Mi metodología era también etnográfica y entonces pasé unos meses antes de ir de trabajo de campo en preparación de aprendizaje del árabe marroquí y ahí de empezar a aprender un poco más de la cultura en Marruecos y luego de pasar cuatro meses en la zona, tres meses en un pueblo céntrico a la dinámica del agroexportismo de tomates y otros cultivos en el sur de Marruecos, en el SUS. Entonces es etnográfica, pero también hice unas entrevistas y un taller y el resultado del taller participativo es aquí dentro de las fotos. Entonces, yo estoy aquí en Inglaterra por decir lo obvio, es como, pues, ¿qué es mi vínculo a este tema? Como mi vínculo a este interés es una historia más larga, pero el vínculo más obvio es que ahora mismo si vas a las tiendas cada vez más en el norte de Europa y en Inglaterra, como un ejemplo, ves durante todo el invierno cada vez más tomates y también otros cultivos parecidos o cultivados en otros cultivos como de verano. Ves los cultivos de verano
en Inglaterra y otros países del norte de Europa en invierno. Entonces, los mercados del sur de Europa y cada vez más del norte de África están dándonos las ensaladas que queremos comer todo el año. Entonces, yo quería un poco interrogar esta relación y sus impactos y que, bueno, las otras partes de la relación. El enclave de Marruecos está, bueno, este punto más o menos he dicho que situar este caso no como lo que está en todo Marruecos, pero como un enclave que realmente trabaja para el norte de Europa y otros mercados, pero sobre todo el norte de Europa. Entonces, las mujeres, uno de los impactos de esta relación internacional, yo identificaría como el impacto de tiempo. Entonces, como la demanda del cultivo es temporal, también el impacto tiene unas dinámicas y lógicas temporales. La demanda para tomates en el norte de Europa y otros cultivos parecidos no nos hace falta tomates de Marruecos en nuestro verano. Entonces, esto crea un mercado de trabajo para las mujeres en las zonas de producción que no es estable durante todo el año, solo ofrece trabajos en el campo o en los invernaderos o estaciones de empaquetación durante como de octubre a junio, como bien, o antes probablemente más octubre a abril. Luego muchas veces hay un descanso en mayo y otro mes en que trabajan con las plantitas pequeñas en las ¿cómo se llaman? Bueno, no me acuerdo. Perdona que estoy fuera de práctica con castellano. Lo que quiero decir es que hay una presión durante el invierno muy fuerte sobre las mujeres de trabajar horas muy largas y luego no tienen dinero o oportunidades de trabajar y ganar dinero, apoyar sus familias, apoyarse a sí mismos en su verano. Entonces, esto crea una inestabilidad estructural y también durante el día y la noche. Mujeres obviamente forman, en este caso, la mayoría de la mano de obra. Hombres también trabajan en el sector. Y a mí me ha interesado la manera en que el sector está estructurado por hombres y mujeres y también, como estaba hablando en ese momento, en el tiempo. Entonces, los hombres que yo conocí trabajando, haciendo el trabajo de observación en la zona donde estuve, los hombres trabajadores trabajaban, pero trabajaban horarios más estables. Entonces solían tener los trabajos más que duraban durante todo el año y que no varían tanto durante el invierno y verano. Entonces, por ejemplo, una familia que conocí bien, pues el hombre trabajaba todo el año de 7, 8 a 3, 4. La mujer no tenía trabajo ni sueldo durante el verano, pero sí durante el invierno sí que trabajaba 12 horas y cada vez tenía que extender el día más. Los ritmos de demanda entonces crean una presión sobre la familia y la división de trabajo entre hombres y mujeres que pone en cuestión un poco su división dentro de la casa. Y sé que no tenemos mucho tiempo, entonces voy a pasar al siguiente punto, que es un poco la resistencia. La resistencia que yo vi estaba asociada con los sindicatos, sobre todo, y era muy, muy colectiva, tenía una forma muy colectiva. Esta foto es de una
manifestación pequeña por la noche, que era una manifestación solidaria, una orquesta pequeña solidaria, para mostrar solidaridad con un empleado que había perdido su trabajo en una empresa, en este caso fue Syngenta, y entonces esos trabajadores, estas mujeres y hombres, iban por la noche a llevarle couscous, una comida tradicional marroquí, para darle de comer durante la noche y hacer visible su problemática de trabajo laboral en ese momento. Entonces era como una muestra directa dirigida a una empresa en concreto, a un caso en concreto, y era un acto solidario. Sí. Otro eran huelgas, y estas huelgas, por ejemplo, esta huelga empezó en principio de octubre y seguía durante dos meses. Ese día no era uno de los días primeros de la huelga, entonces no hay muchísima gente, pero sí que había dos sindicatos ahí haciendo una presencia continua. Básicamente, muchas mujeres habían vuelto del verano y la empresa no había llamado a las mismas mujeres que esperaban la llamada del trabajo del año anterior. Habían llamado a nuevas mujeres más jóvenes y no habían llamado las mujeres más establecidas a volver a sus puestos de trabajo. Entonces, una acción solidaria, pero más grande, era una huelga de las mujeres que no habían vuelto a su trabajo, pero también otras que formaban parte del sindicato, de básicamente no aparecer en una huelga clásica, de no aparecer en el trabajo durante varios meses mientras este conflicto seguía. Esto era otro tipo de resistencia que vi en la zona. Y el final, manifestación que quería señalar el tercero era como manifestación grande, o sea, manifestaciones de escala grande denunciando sueldos bajos y una pobre implementación del código laboral. Este fue este caso, pero lo que quiero decir es hay manifestaciones pequeñas, como medianas, bueno, de varios tipos, pero un tipo es como de rechazar la idea de lo normal, de los estándares normales en esta zona, como de hacer una manifestación más grande en la calle, de decir, esta situación no lo aceptamos. Entonces, esto fue una de estas manifestaciones más grandes. Las que yo vi siempre eran en un jueves, porque el jueves en esta zona es el día en que los trabajadores solían tener su día libre, entonces elegían este día para mostrarse y rechazar un poco las condiciones de trabajo generalizadas en la zona. Y entonces, para terminar, los puntos que quiero subrayar son que los problemas locales son conectados a presiones de consumo internacionales. A veces son difíciles de identificar, pero están conectadas. Las mujeres hacen los trabajos con horarios más inestables y difíciles. Eso es obviamente se ha identificado otros problemas que se enfrentan las mujeres. Esa es la que quiero mostrar aquí. Y también tengo una publicación que se llama There is no time, en que he señalado un poco el problema del tiempo. Y por fin, que los sindicatos y varias formas de manifestación han emergido en relación al crecimiento intensivo de producción. Entonces ha surgido esto en relación de lo que contó Mohamed Bouchelka. Y eso es gracias a un gran esfuerzo de trabajadores y trabajadoras que están siempre atentos a lo que se puede hacer a rechazar la situación ahí como aceptable o normal. Muchas gracias. Estos son unos tomates que encontré en Bristol de Marruecos. Muchas gracias. Ah,
Muchas gracias también por tu esfuerzo. Thank you very much for your effort to speak English. No, Spanish. I'm so sorry. No, I appreciate it because it's the same effort than speak French. It's the same thing. So, muchísimas gracias por tu esfuerzo por hablar español, porque es exactamente lo mismo que hablar francés para quienes no lo tenemos como primera lengua y que también lo tenemos un tanto oxidado. Aquí la parte importante es la responsabilidad también, agregando a lo que tú dijiste, que es muy interesante, esta globalización que existe y esta responsabilidad social que también debe de tener el gobierno o los consumidores europeos, particularmente del norte. También en España hay productos marroquíes, eso no hay que dejarlo de pensar, y que se debe de tener en esta proyección de norte-sur, ¿no? En esta relación que tenemos hacia norte-sur, para impulsar también una mejoría desde norte también, sin una intromisión en el caso de las soberanías de cada uno de los países, pero también para impulsar la mejoría de condiciones laborales femeninas y que puedan en su momento tener estas mujeres femeninas, pues una presencia más allá de sus tomates en sus platos, ¿no? Es decir, una responsabilidad, así como existen certificaciones hacia la comida, también debería de existir una certificación hacia el trabajo femenino dentro de la agricultura. Esa es una idea que me surge a partir de escucharte, Lidia. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el segundo bloque, que sería el de México, y tenemos el gusto de, en este caso, estar con Lucy Crespo Stukova, espero haberlo pronunciado bien, Lucy, con el caso en México. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Un poquito, sí, puede ser un poquito más cercano, más cercano. Pero, sí, aunque se escuche sí. Un poquito metálico, pero sí se te escucha. Bien. Bueno, para mí es un gusto enorme encontrarme con ustedes, sobre todo con Juana Moreno, que ha sido por su trabajo y sus publicaciones, una también de mis inspiraciones para la investigación que estoy haciendo yo aquí en Michoacán. Desde el 2018, ya tengo 5 años de trabajo de campo. Tenemos una presentación, no sé si se puede compartir, por favor. Bueno, yo especialmente estoy trabajando con las mujeres jornaleras purépechas, que es una población indígena de la meseta Purépecha, que es una parte del estado de Michoacán. Al rato vamos a ver un mapa para ubicarnos también dónde está. Y estas mujeres trabajan principalmente en el cultivo de zarzamora, un cultivo que así se empezó a implementar a partir de los años 90 con la apertura también de los mercados. Un poco la misma dinámica que han mencionado ya ustedes en el caso de Marruecos. Entonces, en el mapa se puede observar un puntito amarillo, que es el pueblo originario de las mujeres purépechas con las cuales yo trabajo. Dejamos de ver la presentación, permítanme un momentito. ¿Podrían volverla a poner, por favor? Gracias. ¿Ustedes ven la pantalla completa, perdón? No, no vemos nada. No. Ahora sí, no vemos la pantalla completa, la vemos como si estuviera en la presentación fragmentada. Si pueden, por favor, pulsar para que sea la presentación completa, por favor. Gracias. Bueno, tenemos ahí la ubicación del estado de Michoacán dentro de México y de la zona de producción, especialmente en el noroeste de Michoacán. La área que está señalada en el color claro, verde,
es el área donde se produce la zarzamora. Y donde está el puntito amarillo, pues de allí viajan diariamente estas mujeres purépecha. Son aproximadamente 1 hora y media, 2 horas entre su casa y llegar al cultivo, ¿no? Eso significa que se tienen que levantar aproximadamente a las 4, 4 y media de la mañana. Es una zona boscosa, una zona pues, bastante alta, más de 2.000 metros, encima del nivel de mar. Y la zona de producción es un valle con clima húmedo cálido. Yo quisiera aquí, sobre todo, señalar algunas de las diferencias que he encontrado cuando he escuchado los casos que ustedes evidencian de Marruecos. ¿Podemos seguir la siguiente, por favor? Yo he hecho trabajo etnográfico, también participativo, en esa foto aparezco, más que nada pues, para ilustrar cómo es, cómo trabajan estas mujeres. El bote que tiene colgado pues es para la zarzamora que se va al proceso o pues que se destruye, ¿no? Porque el cultivo de zarzamora tiene una especificidad, se tiene que cosechar toda la fruta, aunque no se venda o aunque no sirva para exportación. Y bueno, el otro pues es el cloche, donde se ubican ya directamente las zarzamoras que posteriormente están exportadas y se consumen en fresco. Las entrevistas a profundidad que yo he hecho fueron con las jornaleras, pero también con los intermediarios o transportistas y también con los pequeños productores. Lamentablemente yo no tuve acceso a las grandes empresas. Ahí ya tienen normas más estrictas y realmente es muy difícil entrar a estos campos o hacer trabajo de campo dentro de estas empresas transnacionales. Entonces, yo más que nada trabajé con medianos y pequeños productores de zarzamora. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver pues también la variación que ha tenido la producción de zarzamora. La producción pues ahora está en un auge bastante alto. No se ve en la estadística todavía 2021, los 2 años de pandemia, pero la producción no ha bajado en estos 2 años. La zarzamora en este espacio geográfico ha sustituido a caña. Lo que podemos ver abajo es un ingenio donde se transforma la caña y actualmente pues, sí se ha desplazado la caña, aunque con las nuevas plagas que también aparecen en el cultivo, también muchos productores están regresando a caña o giran hacia otros nuevos cultivos, como son las moras azules, como son los higos. Las jornaleras, yo las dividiría, digamos, en 3 tipos. Podemos mostrar la tabla, muchas gracias. Un poco la dinámica es como la mencionaba Juana, aunque ya ha cambiado también. No podemos decir que es una población homogénea, estereotipizada. No podemos decir que son todas mujeres jóvenes y todas sin educación. Hay mujeres que incluso tienen algunos semestres de la universidad, pero por condiciones personales, familiares, económicas, pues tuvieron que dejar la universidad. Disculpa que te interrumpa. ¿Podrían, por favor, cambiar las diapositivas? Gracias. Es más lento. Bueno, aquí nosotros ya observamos la tabla. Ustedes creo que se quedaron con la anterior. Así bueno, es. Así es. Ya nos quedamos con la anterior. ¿Puedo traducir un poquito? ¿Perdón? Est-ce que tu peux résumer un petit peu quelques idées parce que là, j'arrive pas à suivre, n'a pas de texte. Bah, c'est vrai. Nosotros no podemos, si tú puedes continuar con el texto, aunque nosotros no veamos la presentación, por favor. Ok. Bueno, entonces, la dinámica que se observa normalmente es que las mujeres se empiezan a introducir ese trabajo de jornaleras cuando están todavía solteras y sin hijos. Muchas de ellas al casarse salen del mercado laboral, se quedan en la casa con el trabajo doméstico, con los hijos, pero también se observa que muchas después
de unos 5 o 10 años regresan otra vez, ya que sea al campo o a las empacadoras, ¿no? No siempre es porque se quedan viudas o divorciadas. A veces es porque pues, el esposo migra a Estados Unidos. A veces es porque pues, necesitan algún ingreso extra en sus familias. Y la temporalidad pues, también difiere allí, ¿no? Las mujeres casadas que necesitan este ingreso extra pues, normalmente trabajan solo en la temporada alta, en la pizca de la zarzamora. Las mujeres que ya son, digamos, las cabezas de la familia, que son solteras, divorciadas, viudas, estas sí tienen necesidad de trabajar todo el año. Ahí quiero también señalar que sí se ha expandido en el caso de México el tiempo que se trabaja en los campos. Normalmente la zarzamora se trabaja por sectores, entonces hay algunos sectores en descanso y otros sectores que están produciendo. No solamente se produce para el consumo en fresco o para la exportación, también ya existe una fuerte agroindustria, entonces se elaboran mermeladas, jugos, concentrados. Entonces, o sea, hay demanda de la fruta prácticamente todo el año. Las mujeres solteras jóvenes, pues también, algunas trabajan todo el año si la familia no necesita. Otras durante las vacaciones escolares. Y luego tenemos otro cuarto sector de mujeres, que son las mujeres migrantes de otras regiones, todavía más pobres, todavía más precarias, que por ejemplo en nuestro caso es el estado de Guerrero. Ellas normalmente trabajan por un tiempo muy definido, unas semanas, hasta 3 meses, y pues también la finalidad, el propósito de ese dinero que ganan, es muy específico, ¿no? Por ejemplo, salen para comprar un animal, terreno, hacer algunas ciertas mejoras en su hogar, mejorar el techo, mejorar el piso, etc. Las mujeres solteras, pues, cubren sus propios gastos. Muchas veces, pues, gastan en ropa, zapatos, cosméticos. También ayudan a su familia. A veces, pues, con aportación monetaria. A veces, pues, pagan algunas de las facturas, como, no sé, gas, luz, televisión. En el caso de las madres solteras, divorciadas, viudas, pues es el ingreso principal. Entonces, pues, debería cubrir todo, ¿no? Toda la canasta básica, todas las necesidades de ellas y de sus hijos. Y, pues, en el caso de mujeres casadas también muchas veces es un ingreso extra para el presupuesto familiar, que luego, pues, vemos que se refleja en mejoramientos, ¿no? De equipamiento de hogar, mejoramiento de las condiciones de vida de estas familias. Muchas veces también se destina a fiestas, celebraciones que pues, son muy, muy frecuentes en esta zona indígena. Lo que yo allí quería también señalar, ya actualmente no es mal visto que la mujer salga a trabajar. Hay un consenso mucho más grande de la comunidad, pero lo que sí se observa es un control por un pariente también fuera, o sea, en el área del trabajo. Estos contratistas, estos intermediarios, muchas veces son sus parientes, compadres, tíos, primos, etc. También se activa pues, allí toda la red del apoyo y las abuelas, hermanas, tías que se quedan con los hijos o cocinan, durante el tiempo que la mujer está fuera en las huertas, entonces normalmente ya las pagan, ¿sí? O sea, la mujer jornalera paga a estos parientes para que le ayuden con los hijos y con las tareas domésticas. Sí es cierto lo que mencionaron sobre la distribución de tiempo. Sobre todo en la agroindustria sí se observa que la intensidad es mucho más grande cuando se trata de las mujeres. Cuando se necesita sacar un pedido, es común que las mujeres se queden en la empacadora 16-20 horas, ¿sí? Hasta que se termine la fruta que tienen que sacar, que tienen que empacar, que tienen que ese mismo día exportar. La división es también entre las mujeres que trabajan en las berries y los hombres que normalmente en esta zona trabajan en aguacates porque también es una productora de aguacates. En los aguacates no trabajan mujeres,
es un trabajo pues exclusivamente para hombres y es un trabajo mucho mejor pagado. Aquí se explica por qué, según la interpretación de los que contratan para las huertas de aguacates, es un trabajo peligroso. Eso contrasta pues, con lo que nosotros podemos observar en Europa, Nueva Zelanda, Estados Unidos, cuando pues, perfectamente en la cosecha trabajan mujeres, ¿no? De manzanas, peras, duraznos, etcétera, ¿no? Y no se considera como un trabajo más, más peligroso. Ahora con el TIMEC, que es la renegociación del NAFTA, o sea, el acuerdo que se tiene entre México, Canadá y Estados Unidos, la integración económica, ahora sí los requisitos son hacia mucho más formalidad. Ya no se paga casi por medio de los intermediarios, que era antes común. Ahora casi exclusivamente ya se paga directamente a las jornaleras. Se cobra por medio de una tarjeta bancaria. Las semanas que están trabajando normalmente sí están dadas de alta en el seguro social y médico. Y cada vez hay como más formalización, ¿no? En este trabajo. A lo que no hemos llegado es la sindicalización, ¿sí? Aquí ni siquiera en el caso de los intermediarios ha sido posible que se sindicalicen. Los intermediarios pues también tienen una situación pues, algo difícil porque ellos tienen la responsabilidad por conseguir la mano de obra y normalmente se les paga 20 pesos por día por persona por traerlos a los campos. Cuando subió la gasolina ha sido muy difícil que se subiera esta cuota, ¿no? Que se les paga a los transportistas y ni siquiera en este grupo que pues, está conformado por hombres, y es un grupo mucho más pequeño que el grupo de las jornaleras, no ha sido posible hacer como alguna negociación colectiva, ¿no? de las condiciones de trabajo, de los pagos. Igual que en el caso de Marruecos, se trata de familias extensas, normalmente pues, viven varias generaciones juntas, y sí, también, como ya mencionaba hace rato Lidia, pues sí afecta mucho el tiempo en familia, ese trabajo de las jornaleras. Trabajan 6 días a la semana, los domingos normalmente los destinan a lavar la ropa, entonces pues ahí podemos observar que ya casi no tienen, ¿no? Día de descanso o día de una actividad familiar fuerte. En el caso de las migrantes, pues allí sí es... así como una relación contradictoria, ¿no? A un lado, las jornaleras aquí michoacanas las culpan, en cierto sentido, porque no suben sus salarios. Porque estas mujeres migrantes de Guerrero pues trabajan por menos dinero. Pero al otro lado también pues ellas mismas se reconocen, ¿no? Existe una compasión, un reconocimiento de que su situación muchas veces es todavía más difícil, ¿no? Sus condiciones de vivienda más precarias, viven bajo un control pues mucho más estricto, bajo una dependencia también mucho más profunda. Al estar afuera de su comunidad, de su familia, y pues a estas mujeres migrantes, por ejemplo, no se les permite ni siquiera salir. No pueden salir libremente de los lugares donde están, ¿no? Que son los alojamientos temporales. Bueno, el empoderamiento pues ya se ha mencionado, ¿no? Sí hay efecto a corto plazo, a largo plazo. Cambiaron mucho la dieta, por ejemplo. Si vemos que hay mayor consumo, tal vez, de proteínas, porque su dieta normalmente pues, está basada en frijoles, tortillas, arroz, y se incluye más proteína, huevos, leche, carne. Pero también se empezó a consumir mucho más comida industrializada. O compran ya, por ejemplo, las tortillas preparadas, cuando antes las preparaban ellas. Los intermediarios, pues ya se mencionaron un poco también el tema, pues también tienen así como doble cara, ¿no? A veces son amados cuando las mujeres necesitan trabajo, los buscan, pero también odiados porque a veces justamente todavía ocurre esta práctica que ellos cobran por las mujeres y luego distribuyen el dinero.
que a veces pues, a las mujeres se les hace injusto, pero como ya he mencionado, esa práctica pues, está desapareciendo cada vez más. Y bueno, también no hay que olvidarnos de la precariedad de los mismos productores, porque pues, ellos se enfrentan también riesgos muy, muy altos. La fluctuación de los precios, tienen que hacer altas inversiones para lograr esos cultivos. Es un trabajo constante, estresante. Por ejemplo, si ellos lo comparan con el trabajo en las huertas de aguacate, dicen que nada que ver, ¿no? O sea, en las huertas de berries tienes que estar todos los días, todo el año. Y pues también no se puede decir que ellos fueran así como unos monstruos capitalistas. O sea, ellos también, o sea, sienten esta responsabilidad social por estas mujeres, por sus familias, por los mismos intermediarios que les traen pues, a sus familiares o conocidas, ¿no? A trabajar. Lucy, un minuto. Sí, ya estoy terminando. Lo que podemos observar en la fotografía es de la izquierda, es el mercado de trabajo que se construye diariamente, donde si algún productor le hace falta mano de obra, pues ahí puede acudir. El riesgo pues, para las mujeres es que pues, a veces nadie las escoge, ¿no? Entonces pues, se quedan ahí y tienen que esperar hasta que las otras mujeres salen de campo y irse pues, en el transporte. Hay este dinamismo que se observa sobre todo en las mañanas para los desayunos. Han aparecido pues, muchísimos puestos donde se compra café, pan, jugos. El transporte ya se ha mencionado, igual aquí. Pueden ver que es un punto pues, de alto riesgo, ¿no? Para las mujeres que se transportan en las camionetas, a veces camionetas pues, abiertas. También aquí tenemos registros de accidentes. Y bueno, solamente muy rápidamente, durante la pandemia, ¿cómo ha cambiado la dinámica? No se ha observado disminución de la actividad, pero sí se ha observado más inclusión de hombres y de niños desde nivel secundaria preparatoria, porque pues, no tenían clases presenciales y muchos no tienen internet, entonces no pudieron tampoco acceder a clases virtuales. Y los hombres, sobre todo los hombres que trabajaban como músicos en la meseta Purépecha, pues es un oficio muy común por las fiestas que ya mencionaron, pues que son muy frecuentes, y pues ahora se quedaron sin trabajo. Entonces muchos de estos hombres que trabajaban como músicos también trabajaron durante la pandemia en los campos. Y yo creo que eso sería entonces todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Bueno, aquí comienzan justamente las similitudes y las posibilidades de intercambios y estrategias como de experiencias, que como compromiso social también podrían en algún momento ustedes compartirlas con las jornaleras agrícolas. Bueno, gracias Lucy. No quito más tiempo. A continuación tenemos a la doctora Adriana Sandoval Moreno de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UAER. Gracias, Nancy, gracias también a colegas y al colega que me precedieron. Definitivamente hay en condiciones similares y desde luego con sus peculiaridades que tendríamos que estar revisando de manera más profunda, posiblemente en otro espacio. Sin embargo, creo que este invita a ver cuáles son las condiciones que tienen las mujeres. Tengo la presentación también, por favor. La presentación que propongo está enfocada también en Michoacán, ya vieron el mapita con Lucy, y lleva por título Mujeres, Labores y Producción de Alimentos, Multidimensionalidad de las Trabajadoras Agrícolas en el Noroccidente de Michoacán. Un momento, por favor, disculpe. La presentación está al final, exacto. Sí. Si pudieran verla de manera exactamente igual que la de Lucy, lo agradeceríamos. Bueno, están viendo que tengo... También podemos creo seguir. Que demasiadas diapositivas voy a eliminar algunas. Y también podemos tomar la palabra de Muhammad, que en su momento dice, aunque no se vea la presentación, podemos escuchar aunque no se vea el PowerPoint, podemos escuchar. Ok, gracias. Sí, creo que veo que está un poquito retardado, la aparición del cambio de lámina, pero yo voy a dar continuidad entonces.
Gracias. Bueno, el objetivo es contribuir al análisis de la multidimensionalidad de las mujeres trabajadoras agrícolas, incluyendo las actividades domésticas que no son remuneradas económicamente y las que sí lo son, aquí sí en los campos, sus condiciones sociales, económicas y también de acceso a la salud. En concreto, es el mujeres que trabajan en los campos de berries, también de frutillas, de hortalizas como chile, coliflor, cebolla, entre otros. Bueno, quiero remarcar, como dijo Lucy, que las condiciones de las mujeres que trabajan en los campos, en este caso de las berries, no son, las mujeres no son homogéneas. Hay de diferentes condiciones y estas, el empleo en las empresas ha estado también cambiando, es algo que también yo he visto en mis resultados de las investigaciones. No lo mencioné, pero sí quiero agradecer a Yuno en Guerra y a Antonio Tadeo, quienes me han ayudado a sistematizar las entrevistas que he realizado, entrevistas a profundidad y observación en los espacios donde laboran las mujeres. Bueno, la hipótesis, que es una hipótesis inicial, una hipótesis de trabajo, es que las condiciones sociales y económicas que viven las mujeres trabajadoras agrícolas se distinguen por ser precarias, desventajosas, marginales y no visibilizadas, que explican cómo el sistema de desigualdades estructurales afectan a estas mujeres a limitarles a alcanzar un buen vivir con sus familias y en la comunidad, así como el disfrute de bienes materiales, de dinero y mejores condiciones educativas y de salud. Aquí me refiero nada más para enfatizar la producción y el consumo de alimentos de buena calidad, uso de tecnologías, especialmente para el trabajo, ahorro, condiciones de ahorro y gasto de los bienes necesarios, el nivel educativo, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. Ustedes pueden ver aquí cuáles son las proporciones de trabajo de mujeres en el mundo, en América Latina y en México, que representa el 34%, y dependiendo la zona, puede ser más o menor. Para el caso del noroccidente de Michoacán, es como el 50%. Adelante, por favor. Hay una pregunta. Bueno, el acceso a la tierra por parte de las mujeres tiene sus condiciones, su explicación histórica, que en este momento no me voy a detener, pero lo que sí es que estas formas legales de acceso a la tierra ha beneficiado definitivamente al jefe de familia, al varón, al jefe de familia, y ha quedado en desventaja las mujeres para tener acceso a la tierra. En esta lámina que ustedes pueden ver, hay una persona que está solicitando ingreso. Oh, ok. Bueno, las ejidatarias, las ejidatarias ni siquiera representan 3 de cada 10, o casi serían 3 de cada 10 que tienen acceso a la tierra como dueñas. Como posesionarias, solo son 27, ahí sí, 3, podríamos decir 3 de cada 10, y avecindadas también. Esto ya marca una condición, y si lo sumamos en el contexto de migración por parte de los esposos, pues ellas se quedan con la responsabilidad de resolver todas las necesidades económicas de la familia, la educación, la salud, y sin bienes que estén, donde ellas puedan tomar decisiones. No sé si quieren, para darle acceso, y yo avanzo, para que pueda tener acceso a la persona. Gracias. Bueno, el director del Departamento de Transformación Rural, Inclusiva e Igualdad de Género de la FAO señala que las mujeres se desempeñan como productoras, empresarias, vendedoras, trabajadoras y también consumidoras. Entonces participan en todas las dimensiones que forman parte de los sistemas agroalimentarios. Sin embargo,
lo que he encontrado en el trabajo de campo es que este acceso a mejores condiciones laborales en los cultivos, tanto de frutillas como de hortalizas, tiene ciertas restricciones y limitaciones. A ver, vamos adelante. Ok, adelante, por favor. Ok, este nada más es una lámina donde estamos ubicados, ya vimos, es en el noroccidente de Michoacán, donde efectivamente en la parte alta de la cuenca es producción de aguacate, frutillas, y en lo que ustedes tienen en el círculo verde hay una combinación de cultivo de granos con las frutillas. Adelante. Bueno, la producción de frutillas tiene una lógica de mercado del exportador, es decir, el 100% de campos donde se siembra aguacate, frutillas y ahora agave está pensado para la exportación. Hay un porcentaje mínimo, alrededor de entre el 10 y el 15%, dependiendo de las condiciones climáticas, que se destina a fruta de proceso o que se va a las empresas que trabajan ya la fruta picada o en puré y que tiene otros mercados, algunos de esos también de exportador. Lo que vemos entonces en el paisaje es que hay una presencia importante de estas empresas. Ya se mencionaba en la primera presentación, por ejemplo, como Driscoll, que es una de las empresas más importantes y fuertes, que ha estado incidiendo en el cambio del uso del suelo, del paisaje y desde luego las condiciones ambientales en la región, con la promoción de amplias extensiones de macrotúneles. Hay en el ámbito micro, hay empresas, hay inversionistas regionales, pero finalmente todo el mercado va a la exportación y ahí definitivamente ya tocan estos grandes empresarios o estas empresas. Esto me voy a saltar, es precisamente esta lógica exportadora. El siguiente, por favor, que tiene características que es expansiva, es decir, cada vez gana más, siempre donde haya una condición de acceso a mercados, donde tenga agua limpia, donde tenga condiciones climáticas de menos riesgo, por ejemplo, que no haya tormentas, que no haya granizadas, y que además tenga una importante atracción de mano de obra, y en este sentido, de mano de obra de las mujeres. Es acelerado porque en cuanto ocupan un espacio, inmediatamente se expanden a rentar tierras, no las compran, rentan las tierras por 5, 10, 15, 20, 25 años de diferentes precios. Es extractivo porque tan solo en el análisis que he realizado con respecto al uso, al acceso y al uso del agua, pues es agua de buena calidad. Obtienen permisos de concesión de agua que las personas productoras de tipo tradicional, como es el maíz, no tienen acceso. Eso también es una diferencia. Adelante, por favor. Esta lámina traté de expresar donde dice arriba la mayoría, algunas y muy pocas, cómo se insertan las mujeres en las diferentes actividades en los campos para actividades de mantenimiento y de cosecha, la mayoría. Y aquí las actividades son desde podar, cazanguear, que es usar como un tipo cuchillo para quitar la hierba, limpiar, barrer, quitar vacío, que es una parte ya muy específica de las plantas, surquear, repelar y amarrar. En cuanto a la cosecha, que también hay una mayoría de mujeres que trabajan, es para cortar o la pizca, armar cajas y guacalear, que ellas lo llaman así, que es ponerse unas canastas a los costados y ahí poner lo que van cultivando, lo que van
y van de una vez en, empacando. Para algunas tienen, para algunas es el, las actividades de supervisión, es decir, que entre más responsabilidad tenga, menos esfuerzo de mano de obra y posición de toma de decisiones, es menos la participación de mujeres. Aquí, por ejemplo, tenemos para algunas, se les da de supervisión como checadoras y empacadoras. Otras, que en algunos momentos se realiza, fumigan y tiran abono. Esto antes era una actividad definitivamente de los hombres, y muy pocas son decisoras. Es decir, están en puestos de control de calidad, capturistas, cuadrilleras o mayordomas. Tienen que pasar muchos años, 20, 25 años de experiencia y unas buenas relaciones para que puedan ser nombradas ya cuadrilleras o mayordomas. Esto fue muy interesante porque al identificar cuáles son las actividades donde ellas laboran y qué tipo de herramientas emplean, veo que hay una gran diferencia que también marca unas desigualdades estructurales por sexo en el empleo de mujeres y de hombres. Por ejemplo, las mujeres usan el güiro, que es este, un tipo de cuchillo, cortacestos, usan guadaña, que es otro tipo de cuchillo para cortar, y las escobas. Mientras que los hombres, a ellos se les permite la bomba fumigadora con mangueras largas, es decir, esta es de acción rápida, el acceso a las computadoras, son los hombres quienes manejan tractor, no identifiqué ninguna mujer que maneje tractor, también las camionetas y camiones, ya sea para mover el producto o para mover a las personas de los puntos de reunión a los campos y al revés. Y también son ellos los que usan la máquina enroladora, que permite hacer estos tubos que se, doblados que se usan en los macrotúneles. Entonces aquí el acceso a las tecnologías y a las herramientas de trabajo también están condicionadas por estas relaciones de gente general. Algo también que se maneja entre académicos, académicas, incluso en los campos, es que el trabajo pesado se le da a los hombres y el trabajo más ligero se le da a las mujeres. Pero lo que encontré en este reciente trabajo de campo que realicé es que no es cierto. Hay mujeres que realizan un trabajo muy fuerte, muy pesado y extenuante en las jornadas y ellas lo ocupan, pero no ganan igual. Por ejemplo, dice esta mujer, te pones como un costal a la mitad, así lo amarras, es decir, se refiere a la cintura, te lo pones aquí en el brazo y es como lo de unos, se refiere a los hombres. ¿Cuántos kilos? 15 o 20 kilos. Tienes que poner en el lomo y caminar y tirando, y en veces los surcos están bien mojados de agua porque los riegan o está lloviendo. Porque la tirada de abono es en el tiempo de la lluvia, y te pones el costal bien pesado, te cuelga hasta acá y ya se la seña hasta las rodillas, pero con el peso pues se te va, es decir, pierde el equilibrio, está muy matado. Perdón, Adriana, un minuto. Sí, gracias. Bueno, pues entonces también identifico precariedad en el acceso a la vivienda, en los servicios, en los alimentos, en la alimentación también, que ellas tienen responsabilidad de comprar todo lo que se requiera para bebés, servicios médicos y medicinas. A la semana están ganando como $1,800, y no les alcanza, tan solo si pagan 1,000 de renta, pues no les alcanza. En las horas de trabajo, definitivamente, coincido con quienes han presentado, se han ampliado las horas de trabajo. Ellas entran a las 7 de la mañana, pero se levantan una hora antes, para ir para hacer sus labores, que es preparar el lonche, darle de comida a los niños, a las niñas, los que se van a los escolares, preparar el lonche de su esposo, aunque vayan al mismo, o su pareja al mismo campo. Algunas hacen comida, aquí por ejemplo una, tengo que ir al molino y llevar la masa y tortear, se alcanza. Al regresar,
también tienen que preparar los alimentos para el siguiente día, para la noche, lavar si hay agua, porque no hay agua todos los días, cuidar a otros, hacer la tarea. Entonces están ellas muy cansadas, dice una. Llegamos a hacer qué hacer, hacer cosas que son de la casa, ya y pues echamos un sueño, porque hay unos que no hacen nada. Dice, llegamos a dormir porque llegamos devastadas. Todas señalaron, cuando les consulté, que si tienen en su casa, en el traspatio, algún tipo de cultivo o de hierbas medicinales, que es lo que se usaba por lo menos una generación anterior, todas me refirieron que sus mamás o sus papás sí tenían cultivo de hortalizas, de hierbas medicinales, y además de para consumo, como jitomate, cebolla, cilantro, pero ninguna de ellas lo tiene. ¿Por qué? Porque no tiene tiempo, no tiene agua, no es su casa, no le permiten y no puede. Siguiente, ya, creo que ya. Bueno, el trabajo infantil, es cierto que las mujeres estuvieron involucrándose ya en trabajo en los campos cuando tenían 11 años, 12 años, 13, 14, 15 y 16 años. Esto también ha sido una condición difícil para la salud. No tienen acceso a, por ejemplo, había una señora que tiene un tumor en el estómago ya bastante grande, trabaja muy despacio y la empresa no le va a pagar nada. Ha habido varios accidentes en los campos, y solo aquellos que son ahí en el momento y muy exagerados recurren al servicio médico, pero para parar la sangre, para atender los golpes. Después ya no hay ningún tipo de seguimiento y mucho menos indemnización. Entonces ahí las condiciones de inseguridad. Siguiente, por favor, ya nada más, aquí los accidentes. Bueno, entonces, finalmente, el trabajo para las mujeres sigue siendo en estos campos todavía condiciones difíciles, de desigualdad estructural para ellas, lo cual se requiere de atención, no solo de quienes están o son responsables de estos campos, sino también de los gobiernos, que son quienes promueven las políticas públicas y los cambios. Hasta aquí, Carla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Fue muy interesante ver que hay diferencias, pero principalmente coincidencias culturales en el trabajo agrícola femenino, particularmente dentro de la agricultura, ¿no? Y esta relación que existe entre la precarización y también la contaminación que se hace de estos campos, que también es tan indiscriminado como también tan poco amable para la tierra como para la mujer, ¿no? Y ahí queda prácticamente esta idea, que seguramente muchas de ustedes lo conocen como especialistas, ustedes, hombres y mujeres. Entonces, alors, commençons le dialogue. Empecemos el diálogo, por favor. Las preguntas están abiertas para entre ustedes. Yo cerraré el micrófono si es el caso, pero lo interesante aquí es el diálogo también entre ustedes. Habiendo tantas coincidencias más que diferencias, sería interesante escucharlos a ustedes. Gracias. Las preguntas también en el chat. Es lo que iba a ver. No sé si hay preguntas. No, hasta ahora no hay absolutamente ninguna. Y si no, yo ahorita quería preguntar, ante estas coincidencias que tiende a las condiciones precarias de desmejora para el caso de las mujeres, ¿cuáles serían aquellas rutas necesarias que desde la academia podemos estar visibilizando, atendiendo, proponiendo, impulsando para mejores condiciones? Es cierto que aquí en la región donde nosotros estamos, en Michoacán, no existen todavía sindicatos ni uniones de organizaciones de jornaleras, jornaleros, como en otros casos. Sin embargo, las organizaciones, sí hay, perdón, una articulación importante de las grandes empresas en asociaciones civiles para delinear, favorecer las políticas públicas en las regiones. Entonces, desde aquí también hay una gran desventaja. Las grandes empresas están organizadas, asociadas, representadas, y
tienen una voz ante otros actores como es el gobierno, mientras que los las y los agricultores, jornaleras, jornaleros, no. Y también otra pregunta sería, ¿qué realmente efectivas son las organizaciones? ¿Qué tan efectivo es realmente estar sindicalizada? Ay, no sé si Juana nos ayuda a traducir las preguntas a Mohamed para también integrarlo. Sí. Sí, por supuesto. Je vais traduire les questions que maintenant on est en train de lancer. Malheureusement, vous n'avez pas pu suivre les interventions en espagnol, mais quand même là, il y a un appel à faire un dialogue et à une réflexion ensemble. Il y en a des questions qui ont été posées. La première, c'est quelles sont les stratégies à suivre depuis le milieu académique, mais en général aussi, pour améliorer les conditions de travail et de vie de ces ouvriers agricoles, non? Qu'est-ce que seraient ces stratégies à suivre? Et la deuxième question, un peu plus concrète, qui a été lancée, c'était quelle est l'efficacité de cette organisation syndicale, en fait? Parce que, par exemple, Adriana venait de dire qu'au niveau de Michoacán, de la production de fruits rouges, là, les producteurs sont bien organisés, ils sont organisés dans des organisations professionnelles, ils sont en voie, en interlocution avec le pouvoir public, mais par contre, ni dans son cas, ni dans le cas qui a été présenté par Lucy Crespo, il y a des organisations syndicales. Ça, contrairement à ce qu'on a vu au SUS. Oui, c'est vrai. Tout d'abord, j'ai appris beaucoup de choses et comme elle avait dit, Nancy, il y a beaucoup de similitudes. Là où il y a une agriculture capitaliste, ça produit malheureusement les mêmes effets sur la main-d'œuvre agricole. Oui, j'allais poser aussi la même question sur les stratégies et les perspectives pour cette main-d'œuvre féminine, aussi bien au Mexique qu'au Maroc ou ailleurs. Malheureusement, la question de la main-d'œuvre et les aspects humains de travail ont été souvent négligés, aussi bien par les pouvoirs publics que même par les chercheurs. On s'est toujours intéressé à la productivité, à la commercialisation, à l'exportation. Et on a souvent négligé les conditions humaines de travail. Ce qui est récent par rapport au Maroc, c'est que pour la première fois cette année, le ministère de l'Agriculture s'est intéressé au côté humain, c'est-à-dire ils ont proposé de faire une étude pilote dans la région de Sousse, que j'ai même moi dirigé avec un bureau d'études local et avec l'Office de l'agriculture régionale, pour présenter un plan d'action qui pourrait améliorer les conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre agricole, et spécialement les femmes ouvrières. Alors, ça s'inscrit dans le nouveau programme appelé par le gouvernement Green Generation, qui est une suite de l'ancien programme Plan Vert, programme du Maroc Vert. Et là, ils ont spécifié, effectivement, ils ont montré au moins cette volonté de faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie des ouvriers et des ouvrières agricoles. Tu peux traduire, je continue si tu veux. Oui, non, je traduis, s'il vous plaît. Mohamed está diciendo que efectivamente ha visto que hay muchas similitudes, ¿no? Como ahí donde el capitalismo agrario se implanta, parece tener efectos muy parecidos a las condiciones de vida de las mujeres. Que iba a plantear la misma pregunta que se ha planteado. Dice que, por desgracia, los aspectos humanos o sociales del
de la agricultura, del trabajo agrícola, ha estado hasta ahora, han sido obviados por el sector público, pero también, al menos en el caso marroquí, por la parte académica, ¿no? Los estudios sobre agrícola siempre han estado centrados en la productividad, en la producción de los agricultores y no en la mano de obra. Como cambio, señala que en Marruecos, por primera vez este año, el Ministerio de Agricultura se ha interesado por las condiciones, abiertamente por las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras agrícolas. Y ha lanzado incluso un estudio piloto que él ha dirigido, que mencionó antes en la presentación, a nivel del SUS, en colaboración con la delegación regional del Ministerio, para presentar un plan de acción que pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida de estas trabajadoras. Está en el marco de un plan o una nueva política agraria, un nuevo ciclo de política agraria que se llama Green Generation, que aporta esta nueva atención a lo humano. Yo añadiría que es un cambio con respecto al anterior, que presentaba estos modelos de agricultura como modelos de éxito un poco a imitar y a emular en otras zonas de agricultura de Marruecos. Alors, parmi les axes prioritaires qu'on a soulignés, c'est d'abord l'organisation des MOCOF. Il faut réaménager des lieux qui sont sûrs, protégés, où il y a aussi l'hygiène et la sécurité dans les grands points d'assemblement de la région. D'abord, revoir ce mode de recrutement, qui soit accessible et sûr. Et puis, il y a la question du transport, où on a pensé à transformer les pick-ups en minibus en organisant les transporteurs sous forme de coopératives ou autres. Oui. Entre los ejes prioritarios de intervención que han identificado sería la reorganización y como una reforma de los MOCAF, que son estos puntos de contratación, ¿no? De estos espacios de contratación para garantizar condiciones de seguridad e higiene de las trabajadoras y revisar el sistema de reclutamiento tal como existe. Y a nivel de transporte se propone un paso de los pick-ups a minibuses, organizando a los transportistas en cooperativas. La deuxième question, si vous permettez, c'était sur la question syndicale. Oui, en fait, c'était la question l'efficacité de ce type d'organisation. Oui. Vous avez, Juana, souligné tout à l'heure qu'il y a différenciation régionale importante concernant les conditions de vie et de travail des ouvrières au Maroc. Le cas de Sousse, et on a souligné qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à la région du Rab ou d'autres régions du pays, parce qu'il y a un phénomène de syndicalisation qui a beaucoup évolué. Les femmes s'engagent de plus en plus et sont protégées, surtout dans les grandes sociétés, entreprises agricoles. Et aussi la question de l'adhésion à la CNSS, la sécurité sociale. Le pourcentage le plus important, c'est dans la région de Sousse, alors qu'il est inexistant pratiquement dans le Rab et dans le Berkane. C'est-à-dire que c'est grâce au travail syndical que quand même la femme ouvrière et les ouvriers en général ont eu beaucoup, beaucoup d'acquis. Malgré les contraintes et les contraintes contre la liberté syndicale, il y a beaucoup de luttes et il y a beaucoup aussi de solidarité internationale pour conforter et pour soutenir cette main-d'œuvre agricole régionale. Con respecto a la segunda pregunta relacionada con qué eficacia pueden tener, ¿no?, están teniendo estas organizaciones sindicales, Mohamed Bouchelha subraya que, como sabemos y como hemos visto, hay muchas diferencias regionales en cuanto a las condiciones de trabajo y vida de las obreras agrícolas. Y es cierto y señala que en el SUS, con respecto a otras regiones como el Garbo, el Lucus o Berkán, que mencionaba él antes, tienen ciertas ventajas o han adquirido ciertas ventajas o derechos relativas y que relaciona con la presencia sindical, ¿vale? Cierta
hay una mayor adhesión o una mayor declaración a la seguridad social y hay otras ventajas a nivel de, bueno, pues, de condiciones de trabajo. También dice que enseñaron un aspecto que es que esto ha sido también posible gracias a la solidaridad internacional. La acción sindical no es solamente local, sino que está vinculada a organismos internacionales que, bueno, que expresan su solidaridad de distintas maneras con estas luchas y apoyan estas luchas. Muchas gracias. Yo nada más quería comentar sobre los salarios, que están quedando así como un poco sin especificar. Tú cuando presentabas, Juana, los salarios que había cuando tú hiciste el trabajo de campo, creo que sí era como realmente bastante bajo. Aquí hace 10 años, cuando empezó la actividad en Los Reyes, se pagaba 70 pesos el día, que serían como unos 3 euros. Antes de la pandemia eran como 200 pesos, que serían como 9 euros al día. Pero ahora actualmente ya ninguna mujer va a trabajar si le dan menos de 250, que serían como 11 euros. Ahora estamos en 11 euros por día. Entonces, pues podemos observar que ha crecido casi 4 veces, ¿no? En los 10 años, casi 4 veces el salario. Y también hay otra cosa, ya también aquí pues se empieza a presenciar la escasez de mano de obra. Lo que pues para las mujeres es positivo en el sentido de que sí mejoran sus salarios y también mejoran las condiciones de trabajo. Sí, contesto yo por un poco de alusión o por referencia. Pues sí, en Marruecos, en el caso marroquí, los salarios mínimos legales han subido, pero no con esa exponencialidad que señalas en México. Cuando yo hice el trabajo de campo en 2012, el salario mínimo, y me vas a perdonar porque lo voy a decir en euros, era como de unos 5 euros al día, en 2018 era de 6,2 euros al día, ¿no? Que es lo que yo he traducido ahí, de 123 pesos, es algo superior ahora. O sea, que ha habido una subida salarial. Lo que pasa es que, por ejemplo, es verdad que en el Lucus se observaba cuando hice trabajo de campo que se pagaba muy a menudo por debajo del salario mínimo, ¿vale? Muchas mujeres en los campos y en los almacenes otro tema porque se cobra más. Cobraban por debajo del salario mínimo. Algo que a lo mejor no ocurre, como señalábamos a Mulchenja, en el sur, ¿vale? Es difícil, también son familias migrantes que tienen que garantizar su reproducción solamente con los salarios, por lo cual la presión es mucho mayor. En los almacenes es distinto porque son pocos meses al año, pero es bastante más elevado el salario, ¿vale? También se cobraba por debajo del mínimo, pero es en torno a un euro la hora, por lo cual salen 8 o 9 euros al día si hace una jornada de 8 o 9 horas. Señalar una cosa con respecto, por lo menos al sector que a mí me compete, con respecto a la escasez de mano de obra. Eso, concretamente, yo lo que estudio en el Lucus es que la organización del mercado de trabajo está hecho precisamente para que no haya una presión al alza sobre los costos salariales, porque es una de las claves de rentabilidad y competitividad en los mercados internacionales del sector. Entonces, el hecho de que exista un sistema de transporte que se desplaza a las distintas aldeas, incluso en zonas muy alejadas, al contratar mujeres, evita esa escasez de mano de obra en los momentos álgidos de la campaña y permite que no suban los salarios. Si comienza a escasear la mano de obra, evidentemente hay un alza, como se observa en otros cultivos de la región, que las mujeres trabajan a través del MUCAF, un sistema de contratación que tanto ha señalado Adriana como Mohamed, y ahí sí se observa que en los momentos álgidos de la campaña sube. Yo lo que vi que es que al desplazarse a una extensión tan alta los transportistas, de aldeas muy alejadas, en las que no hay otras opciones, pues no se produce, hay una reserva de mano de obra y no se produce esa subida salarial. De todas formas, sí comparto con Mohamed la visión de que lo que pasa es que las condiciones materiales de partida son muy diferentes, pero que el sindicato sí tiene sus aportes con todas las limitaciones. Y el tema que ha mencionado es de la solidaridad internacional y la visibilidad internacional también es bastante relevante, porque, y eso
Lo puedo contar para el caso de Marruecos, pero también para la zona de fresas del sur de España, que emplea mano de obra migrante y también las condiciones son muy precarias, partiendo de puntos de salarios muy diferentes, pero principalmente mano de obra marroquí, trabajando en los campos de fresa también y subsahariana, africana en Marruecos. El tema de la organización social es muy importante y el tema de la denuncia pública y la visibilidad internacional es muy importante porque los mercados, en el caso europeo, por ejemplo, los mercados europeos son muy sensibles o son sensibles los importadores a esa visión, a esa, ¿no? Cuando se consigue alzar la voz y a esas condiciones laborales precarias, por un interés meramente de mercado capitalista, pero es verdad que eso hace regular o hace disminuir la impunidad de las empresas exportadoras en cuanto también en el mercado internacional o dentro de la zona donde se consume, hacen presión de alguna manera o dan un aviso a los productores, piden unas ciertas garantías de condiciones laborales, que es algo que creo que sí que ayuda, ¿no? Ese vínculo que también señalaba, aprovechar ese vínculo que señalaba Lidia con el consumo, ¿no? Y con los mercados del norte. Pero creo que también para que eso sea efectivo, ¿verdad?, que la organización de los trabajadores y de trabajadoras es fundamental. Y no es evidente, ¿no? Porque se eligen precisamente perfiles que dificultan esa organización colectiva, ¿no? Si no, pues se va sustituyendo la mano de obra, es un poco el modus operandi que yo veo en estos enclaves exportadores, ¿no? Que juegan con el factor coste laboral como clave. Comentar cuando se hablaba sobre el acoso sexual, pues aquí lo que se observa que los productores tienen como un método de escoger quiénes son los jefes de las cuadrillas, ¿no? O los caparaces. Normalmente ellos escogen hombres de otras regiones, de otros estados, para que no conozcan las jornaleras, no conozcan sus familias, que no haya como alguna preferencia, ¿no?, en ese sentido, pero también he observado que los cambian con muchísima frecuencia, como cada 3-4 meses. Normalmente son así como ingenieros agrícolas, técnicos, jóvenes, y sí hay una alta fluctuación, ¿no?, también de estos cargos, digamos, medios. Sí, no, pero sí... Sí, o sea, sí se ha visto tanto el acoso, pero también, o sea, influye, digamos, en la jerarquía. O sea, si la mujer logra, por alguna razón, por ejemplo, aquí Adriana mencionaba, pues las que tienen mayor experiencia, no siempre es así, ¿no? O sea, pueden ser mujeres que pues, simplemente le gusta más al productor y entonces le asigna trabajos más ligeros. Sí. Para el trabajo de campo que realicé, identifiqué que las mujeres que sufren más violencia sexual, todas sufren acoso y diferentes aspectos. Se decía que si tienen un cólico, dolor de cabeza, ellas se las arreglan porque no hay condiciones, ni pueden pedir permiso, ni pueden descansar. Pero las mujeres migrantes indígenas, de condición indígena, que vienen de Oaxaca y Guerrero, incluso mencionaron que se las han traído incluso robadas, que las someten aquí a trabajo, y me señalaron un caso de una muchacha adolescente que la violaron, las amenazan para que no digan nada, pero eso ya hace años, porque ya no, por lo menos no se sabe que sea tan usual. No le dijo a nadie que estaba embarazada. Le dieron los dolores ahí en los surcos y tuvo el bebé. Entonces, cuando tuvo el bebé, las demás se dieron cuenta y le dijeron, llévate el bebé, y que dijo, no, yo no lo quiero, porque había sido producto de una violación, dijo, no lo quiero. Entonces, mientras ella estaba mal, llegó la policía, se la llevaron a ella, y cuando fueron a buscar al bebé, pues ya había fallecido. Entonces, son de las situaciones así muy complicadas, muy difíciles, que atentan contra la seguridad e integridad de las mujeres indígenas.
me ha pasado encontrar mujeres que recién parieron, mujeres que tenían 2-3 semanas de dar a luz y pues tuvieron que integrarse al trabajo justamente pues por la necesidad económica. Porque además en estas familias, aunque son pues multigeneracionales, allá la regla básica es que tiene que trabajar el que necesita el dinero. Entonces, si es una mujer mayor de edad, está enferma, pues va a trabajar. Si es ella la que tiene alguna necesidad económica. Igual, o sea, algo que nos parece totalmente pues, irracional, deshumano, pues una mujer que pues, recién parió, pues, es la que tiene que ir a trabajar porque tiene más necesidad. Y a lo mejor, pues al bebé lo cuida su hermana o su suegra. Pues no sé si Lidia tiene alguna intervención. Y con Nincy, creo que ya iríamos cerrando, ¿no, Nincy? Sí, yo quería decir algo sobre el. Sobre el sindicato sí que me ha movido un poco lo que acabas de comentar, Adriana, de la mujer indígena. Qué triste esa situación y gracias por acordarnos de la gravedad de alguno de estos casos. Yo quería, una cosa que reflexioné, bueno, dos cosas de los sindicatos en Marruecos. Inglaterra no es un país donde hay sindicatos, pero no es un país que apoye los sindicatos como Francia. Entonces, siendo inglesa, cuando estuve en Marruecos, sí me llamó la atención la cultura francesa relacionada sobre todo a las almacenes. Entonces, como lo que yo noté es como que el lenguaje o el idioma o la cultura un poco de los almacenes es muy francesa. Y sí, hablando de la eficacia de los sindicatos en Marruecos, yo tengo como una cuestión, una pregunta de si alguna parte de, quizás una de las razones por las que funcionan bien los sindicatos en Marruecos como manera de conectarse con los contextos de consumo es en parte porque muchas de esas empresas son francesas o tienen vínculos de conexión franceses y en este contexto francés pues los sindicatos son muy respetados, muy institucionalizadas, muy bien como instaladas. En Inglaterra quizás se responden un poquito más a los ONGs. Entonces, yo pensando en México, no sé si, bueno, si tuviéramos más tiempo de preguntar, estaría un poco preguntando si en Estados Unidos, no sé si hemos hablado de los agroexportadores. Estoy dando por hecho que los países que consumen las zarzamoras quizás son están bueno es Estados Unidos, a lo mejor son otros estados dentro de México. Seguimos en es que alguna la pantalla congelada. Sí se escucha. Sí seguimos. No sé cómo responden en Estados Unidos a acciones sindicales o de ONGs o de otro tipo de asociación en México, pero creo que la cultura del contexto de consumo o de importación puede tener que ver con la eficaz que sea la asociación en el país de producción en visualizar la problemática en el sitio de producción. Obviamente, el sindicato es también, o sea, no es solo para visualizar las dificultades o las luchas de los trabajadores, es como forma en que los trabajadores pueden organizarse a sí mismos y como esto no es comparable a una, bueno, es distinto a una asociación.
El otro cosa más breve que quería decir de los sindicatos es una pregunta que yo tenía cuando estuve ahí es, vale, tienes la gente que está oficialmente, que forma, que oficialmente es parte de un sindicato, que creo que en el SUS, en el sitio donde hice la investigación, es como 13%, algo así. Entonces, ¿y los demás? ¿Cómo apoyan a los sindicatos, no los apoyan? ¿Qué es su relación? Y lo que yo encontré es que, aunque la mayoría de las mujeres o los obreros que yo conocí, aunque muchos no formaban parte de los sindicatos oficialmente, sí que apoyaban o por lo menos no les importaron, no estaban en contra a los sindicatos. Entonces, como que aunque no llegaban a realmente mejorar definitivamente la vida de los más pobres o los que tenían los problemas más graves, sí que no provocaban un rechazo de entre otras partes de los trabajadores. Entonces yo veía, yo sí que sentía, veía, escuchaba que los trabajadores en general apoyaban explícitamente, tácitamente, un poquito, un 100% a los sindicatos. Una cosa que no sería igual en Inglaterra. Entonces, por eso también era más visible a lo mejor, yo lo noté. Entonces, sí, eso es lo que me venía a decir. Y Lidia, mira, aquí no es tanto que se sindicalicen, más bien yo siento que ahora mejoran un poco las condiciones y esta formalidad por la certificación. Porque es como la certificación de ecológica, ¿no? O certificación de calidad de las frutillas. Ahora lo que se añade es como un tipo de certificación social que exigen Estados Unidos para exportar, ¿sí? Entonces, más bien es la exigencia de parte del consumidor, pero a través de estas certificaciones. Tiene sentido, muchas gracias. Pues considero que esto da para una mesa más, considero que esto es como mucho más rico de lo que las coincidencias y las diferencias y también las diferentes posiciones geográficas y realidades de cada uno de ustedes, creo que hace que esto se vuelva muchísimo más interesante y haya una segunda parte. Sin embargo, pues ya a criterio de ustedes, creo que estamos a tiempo de que nos dejen para una segunda parte, un remix, no estaría mal, y lo podemos programar cuando ustedes gusten, y es un placer. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación en esta actividad del Festival del Libro y la Rosa, en la que nuestro invitado es Marruecos, y muchas gracias a nombre de la Unidad Académica de Estudios Regionales por esta actividad. Merci beaucoup pour votre participation à cette activité du Festival du Livre et de la Rose, dans laquelle nous avons le Maroc comme invité. Et merci à nom de l'unité académique du TUDI et des régionales de l'UNAM. Merci beaucoup. Merci gracias beaucoup. Gracias. Gracias. Nos comunicamos. Gracias a todas las personas también. Quedamos en contacto. Creo que así es, sí. Escribo. Gracias. Gracias. Merci beaucoup. Gracias. Bye bye. Gracias, Juana. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana, Diana y todo el mundo. Merci. Merci por esta iniciativa. Vous avez mon mobile. D'accord. On reste en contact, d'accord. On échange sur l'email. À bientôt, au revoir.